Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Y yo os iba a decir que todos los fans de WWE del canal, que somos unos cuantos, yo me incluyo como el primero que soy muy fan de la WWE, iba a decir que estamos de enhorabuena, pero... a ver, entendemos o entendámonos que de enhorabuena podemos estar porque tenemos esta colección aquí para poder... ¡Ay, ay, que me cargo la cámara! Que tenemos esta colección aquí para poder enseñarla, pero no estamos enhorabuena porque esta colección, ya os lo digo, que no está en España y no tiene probabilidades de salir. Hablamos de Slam Attacks, vuelve Slam Attacks con Slam Attacks Live, que es la nueva colección de cartas o de juego de cartas de tops para la lucha libre, el wrestling, el pressing catch o como queráis llamar. La WWE. Y eso ya, esto ya pasó el año pasado o la temporada pasada con una colección anterior que se llamaba Slam Attacks décima edición, ¿no? O 10th edition, que después de unos cuantos años que Tops la lanzó en España con Takeover, Then Now Forever, esas salieron aquí en España. Se ve que no tuvieron el tirón suficiente. También es que Tops tiene una política aquí en España a través de su distribuidora, que es Esgel, que no es muy buena porque no le dan publicidad a las cosas, no le dan bombo. Llegas aquí allí al kiosco de repente y de repente ¡pum! Aparte aparece una colección allí de WWE, de pegatinas o de tarjetas, y tú te quedas, hostia, pues mira, pues hay una, pero es que no se ven anuncios por ningún sitio. Entonces así es difícil, ¿no? Así es difícil. Sus esfuerzos los basan, o sus pequeños esfuerzos los basan en Champions League, en Match Attacks de Champions League y en los stickers, que es lo que medianamente mueven algo. Pero bueno, Tops tiene otra estrategia muy clara y muy definida, que es hacerse con la Liga Española. Y aquí ya os lo voy adelantando, que va a haber muchas noticias con esto, va a haber mucho salseo, porque Tops está a tope, quiere quitar a Panini de la Liga Santander. Pero esto es harina de otro costal. Vamos con esto. Slam Attacks Live está a la venta en Inglaterra, que es donde ha salido de primeras. Y también en Alemania. En Alemania salió más tarde, creo. Creo que ha salido el día 25, el día 26 de julio. Ya sabéis lo que es Slam Attacks. Igual que Match Attacks, son cartas con valoraciones. Es un juego donde, en este caso, pues salen luchadores de la WWE. Nuevos, hay muchos nuevos, de NXT. Hay leyendas, hay muchas cosas. Pero bueno, viene a ser una colección más de la WWE. Aquí tenemos el Starter Pack. ¿Qué trae? Como podemos ver por aquí, si se ve bien, una edición exclusiva, limitadísima, de Ronda Rousey, que es la pedazo de luchadora proveniente de la UFC, de las artes marciales mixtas, que ha fichado en la WWE, que eso en Estados Unidos ha sido pues la hostia, ¿no? Es Ronda Rousey, es súper conocida, es un icono de la lucha, de las artes marciales mixtas. Es un icono en versión femenina, está muy reconocida, tiene muchísimo prestigio y ha acabado la WWE. Después tenemos aquí, bueno, Collector Binder, que es, por supuesto, el archivador, y trae Game Guide, que es, bueno, la guía de juego, Game Mat, que es el tapete para jugar con las cartas y tal, Finn Balor Mask, es una máscara de Finn Balor, ojo, que debe estar por aquí, Collector Binder, por supuesto, el archivador, y 10 nuevas cartas. O sea, me parece que no trae un paquete, trae las cartas sueltecillas. Y bueno, estos son unos concursos y tal y cual. Bueno, vamos a abrirlo, que ya me, como siempre en todos los vídeos, me enrollo y luego después no me veis, no me queréis ver, me cogéis tirria, no me queréis, pero bueno, ahí está, vamos con ello. Vamos a traer Slam Attacks Live aquí a España, al canal, ya que Tops no los trae aquí. Pues yo, como buen coleccionista y amante de todo esto, pues os lo traigo para que lo veáis, por si vosotros pues tenéis la opción y queréis comprarlo a través de eBay, que son por donde lo he comprado yo, pues os lancéis. Es algo cara la colección, ¿eh? Es algo carilla, pero bueno, pues eso, es lo que tiene. Bueno, esta es la portada del archivador con el checklist, ¿vale? Hay cartas, como veis aquí, de SmackDown Live, de Raw, hay de leyendas, del 25 aniversario de Raw, cartas Champion, de los campeones en ese momento donde editaron la colección, Rivals, que son rivalidades. Bueno, esta es la máscara de Finn Balor, es una careta al fin y al cabo, es para niños. Aquí la contraportada del archivador, y aquí sigue el checklist, ¿no? Con NXT, con Legends, con 205 Live, que son los luchadores de peso crucero, el Cruiserweight, Tag Team, las cartas de los cinturones, de los Championships, cartas WrestleMania,
Y cartas puzzle 2018 Royal Rumble. Bueno, estas hay que verlas, que son un poco diferentes. Bueno, la estructura de la colección es muy igual a la de siguientes años. Lo que pasa es que cada año pues la sacan y le sacan un nombre diferente con luchadores algo diferentes. Pero bueno, en esencia sigue siendo la misma colección. Esto está cargado de cosas y me pongo a explicar todo esto. No acabamos el vídeo hasta mañana, pero bueno, básicamente te explican un poco pues lo que es la colección y la forma del juego. Lo que sí, memorabilia cards. Ojo, memorabilia cards significa que hay cartas especiales el año pasado en Slam Attacks décima edición tenéis algún vídeo donde yo os he enseñado una carta de un trozo de ring. O sea, vienen cartas con trozos de ring, igual que las de fútbol, pues a veces hay cartas que traen trozos de camiseta o firmas y todo eso. Hay cartas firmadas, hay cartas con camisetas, pone Authentic T-Shirt Memorabilia y Authentic Ring Mat Memorabilia. Significa que es un trozo del ring, de la lona del ring, la cortan y la meten en tarjetas. Que esas son las cartas súper, súper, súper difíciles y súper especiales. Y luego después hay cartas Collector Edition de leyendas. Veis ahí a Sting, a Shawn Michaels, al Último Guerrero, a Bret Hart, Stone Cold, el Eddie Guerrero también. Bueno, hay una serie de cartas que son novedad, pero bueno, eso más adelante lo explicaremos. Y nada, el archivador completamente vacío y sin numerar, que es una tendencia de Tops, que en la Premier League también lo hace, que manda el archivador pues sin números, o sea, tienes que buscarte la vida para colocar las cartitas. Vamos a abrir este paquetito a ver las cartas que nos trae, para ver un poquito el diseño, ¿no? Esa es la parte posterior, aquí vemos Slam Attacks Live, que debe ser ya, si no recuerdo mal, hay 7, 8, 9 ediciones de Slam Attacks, ¿no? De estas cartas de la WWE. Esta es la Live, que debe ser eso, la octava o la novena, bueno, por ahí. Como veis, no pone nada en concreto. Bueno, esta carta, por ejemplo, es de SmackDown y las estrellas y bueno, etcétera, 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 etcétera. La carta especial que viene con el Starter Pack, que es esta, Ronda Rousey, que os había comentado, Silver Limited Edition. Ahí está, una edición limitada, con el nombre, la luchadora y la foto, el nombre, Technician, que es el tipo de luchador. Pues hay los Brawlers, que son los fuertes, ¿no? Los que son así super casas que meten unas hostias como panes, esos serían los Brawlers. Technician significa que son técnicos, que hacen llaves, que la lucha en el suelo, las sumisiones, esas hacen muy bien. Por ejemplo, aquí pone que forma parte del elenco de Raw, que es la WWE está dividida en tres programas, en tres marcas. Raw, SmackDown, que es la azul, Raw es la roja, y NXT, que es la división donde se forman a los jóvenes talentos, entre comillas, que es la amarilla. NXT, que para mí es la mejor de todas, la mejor de las tres, para mí NXT es la única que sigo ahora mismo. Defensa 78, ataque 85, y bueno, la numeración no tiene numeración porque es una edición limitada, LESA. Pues ahí está, con sus brillitos, edición limitada de Ronda Rousey, con sus, como os digo, es un juego de cartas, como Adrenaline, como Match Attacks. Pues ahí está, defensa 78, ataque 85. Y el resto de cartas, pues vamos allá, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, aquí tenemos un tag team que es Heath Slater y Rhino, categoría Brawler, o sea que son de estos que pegan duro, sobre todo Rhino, que es un bruto. Defensa 55, ataque 63, una carta un poco pobre. La número 331 de Raw. El diseño está bastante chulo, me gusta. Ya, a ver, aficionados de WWE, ya me diréis a ver qué os parece. Fandango que parece ser que se ha lesionado hace poco, y su pareja, que es Tyler Breeze, en el tag team, pues ahora mismo anda un poco perdido, ¿no? Creo que lo han bajado a NXT también. Fandango Showman, o sea que, bueno, lo catalogan un poco pues el tema del micro y todo eso, pues todo ese personaje que tiene de la policía de la moda y todo eso, pues que provoca pues eso, show, ¿no? Defensa 60, ataque 62 en Raw. Velveteen Dream es uno de mis luchadores favoritos en NXT. Tiene un carisma impresionante, una calidad luchística tremendísima, tremendísima. Y hace unas promos muy buenas, tiene muchísimo talento. Velveteen Dream, un luchador muy joven y que si podéis ver NXT, yo lo veo en la WWE Network todas las semanas, os recomiendo que veáis combates de este tío, Velveteen Dream, porque es tremendo. Showman, defensa 66, ataque 67, NXT, pero ya os digo, uno de los luchadores, si todo va bien, del futuro de la WWE. Os lo recomiendo, Velveteen Dream.
Continuamos con un luchador crucero que es Lince Dorado, High Flyer. High Flyer significa que es un tío que vuela, ¿no? Que hace muchas piruetas, que salta de esa tercera cuerda hacia la segunda. Típico luchador mexicano. En este caso creo que Lince Dorado no es mexicano, que creo que es puertorriqueño, si no recuerdo mal. Defensa 53, ataque 55 de 205 Life, que es el programa de los cruceros, los peso crucero. Una leyenda, André el Gigante, André the Giant, Powerhouse, o sea, un mastodonte. Defensa 83, ataque 77. Leyenda, André el Gigante, André the Giant, esas luchas que tenía con Hulk Hogan. Big Cass, que ya no está en la empresa aquí, hay bajas como en Panini en la liga, ¿no? Pues lo mismo. Big Cass, que ha sido despedido hace poco. Powerhouse de SmackDown. Defensa 62, ataque 68, que lo han despedido por, creo que por problemas de alcohol o de mala conducta, no sé, algo pasó ahí, que lo han echado de la WWE. WWE, he dicho W 84 veces, pero bueno, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Es que hace mucho calor, hoy hace mucho calor, estoy grabando aquí, no sé, a 38 grados por lo menos. Y es que las neuronas no me dan para más. Sonya Deville, aquí tenemos a una luchadora de SmackDown, también. Brawler. Significa que es que golpea duro, ¿no? Defensa 57, ataque 65. Sonya Deville, de las chicas de SmackDown Live. Aquí tenemos un cromo especial que es Yokozuna, un luchador también mítico. De Raw 25 aniversario. Veis que tiene un brillo aparte. Es una serie especial de esta colección. Yokozuna en enero del 93. Es esta foto que veis por aquí. Ahí está, defensa 65, ataque 62, Yokozuna. Y por último, carta Rivals, de esta rivalidad que tuvieron Nakamura y AJ Styles, lo que era un Dream Match, ¿no? Mucha gente soñaba con este combate, que ya se dio en New Japan, etcétera, etcétera. Al final parece que la rivalidad quedó un poco descafinada, ¿no? No fue todo lo buena que podía ser por el buqueo de WWE, que bueno, eso no, últimamente no hace nada bien. Pero bueno, ahí está una carta especial, como veis aquí, con el brillo en verde. Rivals, la rivalidad entre Nakamura y AJ, que es el actual campeón de la WWE, o defensa 82, ataque 87. Esta carta, que es una especie de carta combo, por así decirlo, carta especial para el juego. Ahí está, con ese brillo y las letras en verde. Está muy chula, esta carta de AJ Styles y Shinsuke Nakamura. Bueno, pues lo dicho, el Starter Pack este creo que me ha valido unos 10 euros más el envío. Al final he tenido que pagar casi 14 o 15 euros por él, pero bueno, como a mí me gustan estas cosas, pues lo hago con gusto, ¿no? Si os ha gustado la colección, por favor, os lo pido, dejadme vuestros likes, dejadme vuestros comentarios, porque tengo muchas más cosas para traeros. Por ejemplo, para enseñaros esta Team Box grande, esta lata grande, de Leyendas del Ring, ojo, 73 cartas con una edición limitada y una memorabilia. Es decir, aquí dentro nos puede aparecer o una carta de ring, de trozo del ring, o una carta de trozo de camiseta de luchador. Así que ojo al dato, que vale 24 eurazos, aquí la latita, ojo. También tengo para enseñaros, para abrir, la mini lata, la mini team de, en esta en concreto, es la versión de NXT. Aquí tenéis a Velveteen Dream, a Johnny Gargano, un pedazo, pero brutal luchador. Roderick Strong, Aleister Black, bueno, son todos, es que son todos luchadores tremendísimos, que no son tan conocidos, pero yo os recomiendo de verdad que veáis NXT. Roderick Strong, Johnny Gargano, Velveteen Dream, The Bruiserweight, Pete Dunne, que es el campeón de United Kingdom, el campeón del Reino Unido, y Adam Cole, por supuesto. Adam Cole, baby. 12 euros la mini team, 12 euros y trae 44 cartas y una edición limitada. Por supuesto, es más pequeña y trae menos cosas, pero las dos están brutales, brutales. Ahí las tenéis, la de NXT y la de Leyendas del Ring. Y por último, también tengo por aquí, para traeros, pues un multipack, ¿no? 5 sobres, donde en los 5 sobres nos puede salir una Limited Edition Silver, una edición limitada plata. Pues todo esto es lo que me he pillado de la colección. Luego seguiré comprando más cosas, pero bueno, si queréis verlo en el canal, depende de vosotros. Por favor, ponérmelo ahí en los comentarios, en los likes, dejadlo, por favor. Si veo mucho apoyo, pues seguiremos abriendo, sobre todo esta latita que trae. A ver qué trae, que porque tiene que ser brutal. Lo dicho, chicos, me ha salido un vídeo un poco largo, pero merece la pena. Si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like, vuestro comentario, y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!